Saludos, en esta ocasión traigo un nuevo video para aquellos que llevan cursos relacionados a la literatura. Hace algún tiempo ya hablé de este tópico, pero a escala universal. Me refiero al vanguardismo y en esta oportunidad mostraré el legado que se marcó en esta parte del mundo. Sin más preámbulo, espero que disfruten el video. Tal como su nombre lo expresa, el vanguardismo latinoamericano fue un movimiento literario que asimiló los principales caracteres del vanguardismo europeo. Se desarrolló entre fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, como respuesta artística a un periodo de importantes cambios sociales, enmarcados por eventos como la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Se desarrolló fuertemente sobre todo a comienzos del siglo XX y sobresalió en la poesía. En primer lugar, tiene influencia del modernismo, y eso se ve expresado en la musicalidad dentro de la poesía, por ejemplo, o el cromatismo, que consistía en usar colores para expresar ideas. Además, se desarrolla la poesía social, puesto que este movimiento contradice y critica la realidad, la política y muchos otros aspectos de la sociedad contemporánea. Por último, crea nuevos ismos, además de los que ya existían. Y esto se da porque siempre habrá una búsqueda para encontrar nuevos estilos y disciplinas. Al igual que en el vanguardismo europeo, aquí notamos esta idea de novedad, de transformación, de evolución del arte y el espíritu humano. Entre los representantes principales se encuentra Vicente Huidobro, escritor chileno conocido por la obra Altazor y representante del creacionismo. Jorge Luis Borges, quien fue un genio de la escritura metafórica y de las historias fantásticas. Nicolás Guillén, quien fue un escritor cubano. Ernesto Cardenal desde Nicaragua. Nicanor Parra, quien además de ser un poeta fue físico y matemático. Octavio Paz, quien cabe destacar fue uno de los escritores más sobresalientes de este movimiento. Y por último, Pablo Neruda, conocido por la obra 20 poemas de amor y una canción desesperada, además de otros libros de gran calidad. Espero que el video haya sido de su agrado, y si es así, pueden darle un me gusta, compartirlo o suscribirse a mi canal. No olviden que también pueden seguirme en Facebook o en mi blog personal. Sin más, soy Nicto López y hasta la próxima.